Hola niños y niñas de cuarto grado. Seguidamente estaremos en la clase de estudios sociales, continuando con la segunda parte del tema Cultura de Paz. Mi nombre es Renan Alid Ángeles. Y recuerda siempre lavar tus manos frecuentemente. Aquí puedes observar cómo se debe lavar las manos correctamente. Y cuando salgas de casa, recuerda siempre las medidas básicas de bioseguridad. No olvides recordárselo a tus padres y demás familiares. Comenzaremos con la importancia de vivir en una sociedad con cultura de paz. Primeramente, observaremos la ilustración donde nos dice, siendo una cultura de paz. Nos dice que la importancia de vivir en una cultura de paz es la cohesión social, la erradicación de la violencia y la formación de la capital social que sustenta la democracia, la seguridad y el desarrollo que nos permite avanzar hacia la paz. En el ámbito personal, la paz involucra un estado de sentimientos negativos que puede alcanzarse a partir de recursos complementarios como lo son la razón o la fe. Por otra parte, la paz social consiste en el establecimiento de buenas relaciones entre los grupos humanos o distintos estratos de la sociedad. Juntas y juntos construimos paz. ¿De qué manera? Respetando y amando a las demás personas. Consecuencias de la ausencia de cultura de paz en la sociedad. Como pueden observar, hay dos ilustraciones, una donde salen peleando y otra que donde está frustrado por no tener paz. Entonces, cuando en una sociedad no hay paz, el ambiente en que se vive se vuelve algo tenso y está propenso a que personas vivan con odio, sin amor, que no exista la tolerancia ni mucho menos respeto. Otra de las consecuencias de vivir sin paz en la familia es que en el hogar no exista ese amor, esa carisma que todas las familias tengan, y en el hogar la familia está triste, enojada y solo pasará discutiendo. Formas de fortalecer la cultura de paz. El Programa de Acción sobre una Cultura de Paz de la ONU establece 8 líneas de acción que las naciones, organismos y personas puedan emprender para que prevalezca una cultura de paz. Estas son las 8 acciones. Primera, promover una cultura de paz mediante la educación. Segundo, promover el desarrollo económico y social sustentable. La tercera, garantizar la igualdad entre las mujeres y hombres. La cuarta, promover el respeto que todos los derechos humanos. La quinta es promover la participación democrática. Sexta, apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y conocimientos. Séptima, promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad. La octava y la última, promover la paz y la seguridad. Muchas gracias por su atención, niños y niñas, y recuerda promover la paz en tu familia. Recuerda, te queremos estudiando en casa.